A través del área de inspecciones se han hecho distintos procedimientos en coordinación con la Cámara de Comercio y la Policía de la provincia. Esto ha llevado al decomiso de alguna mercadería en función del cumplimiento de la ordenanza, así como lo establece nuestra ordenanza en la venta ambulante. Obviamente mantenemos los canales de diálogo, nosotros entendemos la situación actual en el marco de lo económico que se está viviendo, pero obviamente nosotros tenemos la responsabilidad de hacer cumplir la ordenanza. Como es nuestra obligación hacer cumplir la ordenanza, y en este marco de la situación y la complejidad que establece la situación económica, establecer reglas claras y equitativas tanto para los comerciantes como para quienes tienen puestos de venta que no lo pueden hacer en el microcentro. Somos una gestión abierta al diálogo, que entendemos las distintas situaciones. Como digo, esta crisis no nos pasa por alto en función de que entendemos cuál es la situación. Mantenemos el diálogo y en eso seguimos trabajando con los distintos sectores.